Gracias, compañeros, en los estudios. Así es, me encuentro con el viceministro de Educación, don Jaime Rodríguez, y precisamente para consultarle este pues asunto de las clases, cómo va a continuar principalmente para estas comunidades que quedaron incomunicadas en el departamento de Ocotepeque. ¿Qué es lo que hasta el momento se ha estimado para estas comunidades, viceministro? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo hondureño y gracias por la oportunidad. En efecto, producto de la emergencia, producto del desastre natural que azota el país, ya no hay departamentos en alerta roja, me acaban de informar. Sí hay municipios que están en alerta roja, los municipios que están en las riberas del río Lúa, Potrerío, Villanueva, El Progreso y otros municipios del departamento de Cortés. En esos departamentos pues sí están suspendidas las labores académicas porque no queremos poner en riesgo la integridad de los alumnos y de los docentes. En los demás departamentos del país las labores continúan de forma normal el día lunes y martes. En los centros educativos donde se han ubicado los damnificados y que son albergues, pues ahí los jóvenes, los niños que están en esos centros van a pasar a la virtualidad. Se está en el proceso ya de la distribución de las cartillas que se les van a dar a los docentes para que las distribuyan entre los estudiantes y haya un mejor acompañamiento, haya mejor desarrollo de la actividad académica. Viceministro, esta comunidad precisamente del departamento de Ocotepeque que quedaron incomunicadas, tres comunidades. ¿Qué va a pasar con esos niños precisamente con su educación? El día de ayer justamente hablábamos con la gobernadora de aquí del departamento de Copán. Ya se está movilizando equipo y maquinaria para que puedan rehabilitar las vías de comunicación. Y pues le repetimos, en los municipios, en los centros donde hayan personas afectadas, donde estén los niños en riesgo, en esos municipios pues se suspende la labor académica, pero en los centros educativos que están intactos, en los centros educativos que no han sufrido daños producto de este fenómeno climático, las labores continúan de forma normal. ¿Pueda que a este mes, viceministro, estos niños que quedaron pues en zonas que se suspendieron las clases puedan perder el año o no? No, no hay posibilidad de perder el año. Ya hemos girado instrucciones precisas a los docentes de que se va a volver a la virtualidad en los centros donde lo amerite, pero en ningún momento se va a perder el año ni se va a suspender el año lectivo. Y pese a que estas personas que sean humildes, viceministro, ¿cómo van a hacer para que puedan obtener estos recursos como el internet o dónde recibir sus clases? Por esa razón también se les van a distribuir cuadernillos y ya se está en ese proceso, porque sabemos que si algo nos dejó la virtualidad y la exclusión, no queremos seguir repitiendo eso. Está trabajando aceleradamente para hacerle llegar los materiales educativos a los niños y niñas a través de los docentes. Bien, muchas gracias al viceministro Jaime Rodríguez con respecto pues a la información educativa para estas comunidades y departamentos que fueron afectados producto de las lluvias. Con este contacto, yo retorno con ustedes en cámaras de Luis Zelaya.